Bueno, pues anda comienzo ya unas obras de emergencia después del incendio de Las Peñuelas, que tratan básicamente de eliminar todos aquellos riesgos que suponen un peligro para el tránsito de personas. Se trata de una zona muy turística, muy transitada, estamos en pleno verano y la población que se mueve ahora mismo por este entorno pues requiere evitar estos riesgos. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño personal durante el incendio y ahora se trata de evitarlo en el post-incendio. Consisten en corta de pies quemados durante todo el recorrido de dos carriles bicis, fundamentalmente, principalmente el que va de Mazagón a Matalascañas, muy transitado, y luego el que va por también el camino del Loro, que va hacia Moguer. Hay una serie de pies muy, muy quemados que pueden caer sobre el carril y causar daños a los transeúntes. Empieza de la pasarela de la Cuesta Manelli, que quedó totalmente calcinada, y había muchos elementos de tornillos y otros elementos peligrosos, porque aunque está cortada, bueno, pues la gente se cuela, se mete, y para evitar cualquier daño ya se ha hecho una limpieza de todos los 1.320 metros que tiene de longitud la pasarela. Se han eliminado todos esos elementos dañinos. También se ha retirado una de las escaleras de acceso desde la playa a la Cuesta Manelli, que también se había quedado medio calcinada, y se ha retirado.